los que están en este momento conectados a este video o a los que más adelante lo vayan a ver fuera de línea, offline. Entonces, este es nuestro primer video, nuestra primera clase del curso de psicobiología como tal de la Universidad Javeriana. Y en el día de hoy, pues vamos primero a abordar como algunas generalidades de lo que es la psicobiología, algunos aspectos teóricos, epistemológicos, metodológicos muy generales, básicos, como abrebocas al curso, y luego pasaremos entonces a hablar un poco más sobre cuál es el conocimiento válido y riguroso en neurociencias y cómo debemos, algunas estrategias para tener en cuenta para no caer en conocimientos que puedan ser poco válidos, fraudulentos, distorsionados, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces a avanzar. Cualquier pregunta pueden levantar la mano y yo estaré revisando. O cualquier participación. Igual a los que están conectados, estaremos dando puntos por participación. Bueno, muchachos. Y los que vean después el video pueden comentar en YouTube y yo también lo tendré en cuenta. Me dicen el curso y el día y les daré los puntos de participación también. Bueno, entonces. Vamos a hablar sobre psicobiología. La psicobiología está estrechamente relacionada con las neurociencias, ¿sí? Las neurociencias son uno de esos conocimientos que más que tiene mayor valor durante el siglo XXI, que ha ganado mayor valía, ¿no? Entonces, casi que todo lo que diga neuro se estima como algo científico, riguroso y como que tiene mayor validez o soporte en términos de explicativos, terapéuticas, intervención, lo que sea, ¿no? Entonces, y la psicobiología está estrechamente relacionada con todo lo neuro, pero entonces eso también tenemos que revisarlo con cuidado, ¿no? Dado que después de la década del 90, o sea, anterior al siglo XX, fue la década del cerebro. Y a partir de esa década, entonces, vino un boom de desarrollo sobre el cerebro, incluso ya en el siglo XXI, de las áreas a las cuales se le ha dado mayor cantidad de recursos para investigación en Norteamérica y en Europa, es a las neurociencias. Dado que se piensa que es pues la disciplina del futuro, ¿no? Que permitir comprender, manipular con detalle el sistema nervioso, el cerebro, nos abriría puertas inimaginables hacia el futuro, ¿sí? Hacia tecnológicas, en curar enfermedades, curar la salud mental, bueno, una cantidad de elementos. Vamos a ver qué tanto. Entonces, por eso están este tipo de frases como la de Emily Dickinson, ya un poco viejita. Y es pues la maravilla que tiene comprender el cerebro, ¿no? Dado que sí, es el órgano que está estrechamente relacionado, que es el órgano que permite todo nuestro intelecto, nuestra emocionalidad, nuestras relaciones sociales, todo lo asombroso y lo monstruoso que puede hacer un ser humano, pues se nos abren unas puertas enormes tanto en literatura, ciencia ficción, novelas, películas y demás, ¿no? Entonces, incluso puede resolver problemas filosóficos de antaño, ¿no? Bueno, cuando hablamos de psicobiología propiamente dicha, ¿sí? Nos estamos refiriendo un poco como a una disciplina que emerge de la interacción de dos grandes ciencias, ¿no? Por un lado tenemos las ciencias de la vida, ¿sí? Las ciencias encargadas de estudiar los organismos vivos, que es la biología. Y dentro de la biología, pues tenemos subdisciplinas como la genética, la evolución, la anatomía, la fisiología, bueno, etcétera. Una gran cantidad de disciplinas que componen la biología, ¿no? El estudio de los animales, la zootecnia, o el estudio del comportamiento, la etología, las plantas, etcétera. La célula, la biología celular, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos otro gran campo de conocimiento, que es el campo psicológico. Entonces, el campo psicológico también hay muchas psicologías. Entonces, tenemos psicologías cognitivas, psicologías de la conducta, psicologías
clínica, psicología del desarrollo, del adulto mayor, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada campo de la psicología como que tiene un problema específico que aborda, ¿no? Entonces, principalmente relacionados con lo que hacen las personas y los animales, ¿no? Entonces, tenemos un campo disciplinar que se enfoca en estudiar el comportamiento, lo que hacen los humanos y seres animales, y otro campo disciplinar que se encarga de estudiar los fenómenos vivos con los cuales están relacionados estos animales y humanos. En su intersección va a surgir la psicobiología, ¿no? Entonces, la psicobiología como esta gran disciplina emergente de la biología y la psicología que se encarga de estudiar los problemas de la psicología. Básicamente, la psicobiología lo que hace es enfocarse en estudiar, explicar los problemas de la psicología, cómo aprendemos, cómo nos desarrollamos, las interacciones sociales, el control de las emociones, las enfermedades mentales, la identidad, la personalidad, bueno, lo que ustedes quieran que sean problemas de la psicología, pues los estudian también desde la psicobiología, pero el énfasis en los métodos de investigación y también muchos conceptos y teorías también para la explicación son o provienen de la biología, ¿no? Entonces se utilizan bastantes métodos de la biología, se utilizan bastantes conceptos y teorías desde la biología también, ¿no? Por lo tanto, y en este momento, en el siglo XXI, ya en la segunda década del siglo XXI, yo creo que no es posible hacer psicología sin conocimiento de biología, ¿no? Es necesario. Los psicólogos tienen que saber sobre biología, pues retomando las palabras de una profesora ya de hace un par de años con la que hablábamos, y me decía, para no estarle haciendo terapia a un tumor, ¿sí? O sea, tú tienes que saber cuáles son los fundamentos biológicos de la conducta, pues para no ir en contra de estas premisas biológicas, ¿no? Términos de genética que vamos a ver más adelante, epigenética, entonces se abren nuevas oportunidades de intervención, de explicación, de prevención, etcétera, de campos de acción para los psicólogos si entienden la biología. Si no entienden la biología, es un problema ético grande, porque podrías poner en riesgo a una persona o un grupo de personas por hacer prácticas que van en contra de su vida o de su calidad de vida. Entonces, en pleno siglo XX no es posible o pensable una psicología sin biología, ¿sí? Y una de las subdisciplinas, de las ramas de la biología, es la neurociencia o las neurociencias. Y una gran parte de la psicobiología implica la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso, que serían las neurociencias. Por eso en este curso vamos a enfocarnos de forma enorme en el funcionamiento nervioso, ¿sí? Algo que yo les preguntaba a ustedes la clase anterior era, ¿ustedes qué pensaban? ¿Por qué los psicólogos deberían conocer o saber sobre biología? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué discutieron? ¿Alguien que quiera participar? Levanten la mano. Gabriela, cuéntame. Bueno, pues buenas tardes. Buenas. Básicamente con mi grupo comentamos que en pro de comprender en la totalidad la complejidad del ser humano, es necesario que las personas, sobre todo los psicólogos, veamos este enfoque biológico que es innato en nosotros, no solo en la parte de la herencia, sino también nuestro origen animal, si me entiendes, por lo cual no tendrá sentido excluir una rama que explica quiénes somos y sobre todo de dónde venimos. Entonces, más o menos fue por ahí la discusión. Gracias, Gaby. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Y por ejemplo, para incluso mejorar nuestro lenguaje técnico, somos animales, ¿sí? Ni siquiera es que nos comparemos ni nada, ni tengamos una parte humana y una parte animal. Los humanos son animales. Y si comenzamos a reconocer eso, comenzamos también a reconocer que muchos de los determinantes de nuestra conducta tienen que ver con lo biológico, ¿sí? Sí, y eso incluso permitiría explicar e intervenir mejor, ¿no? Tal vez habíamos hecho alguien de los videos que habían visto hablar algo sobre el control y esto, que somos más bien autómatas biológicos en la mayor parte de nuestra vida. Y eso también, por ejemplo, permitiría, por ejemplo, a mí me da, no sé, cosas, ratos la gente dice, no, es que cuando alguien hace algo cruel, que dice, ay, es que es inhumano o no es humano, ¿sí? Cuando no, todo lo contrario.
ser cruel, matar, abusar de personas es completamente humano. Está, hace parte de las tendencias biológicas de muchos de nosotros. ¿Sí? Todo lo contrario, muchas veces las instituciones en las que vivimos, tales como los ejércitos y demás, o los gobiernos, ¿sí?, conllevan a ese tipo de conductas, ¿sí?, que son crueles, pero que son completamente humanas, ¿sí?, que otros grupos de animales no podrían organizarse para hacerlas, abusos sexuales, abusos de muchos tipos. Entonces, no es, o sea, muchas de estas conductas que llamamos crueles, si las analizamos desde la psicobiología, no serían inhumanas, serían completamente humanas. Lo que es más, le faltaría un poco más de cierta animalidad primate, por lo menos para ser más empáticos y filiales. Y, sí, pero bueno, es esa nutrir estas discusiones. María Paula, María Juliana, cuéntame. Sí, pues, o sea, como para adicionar a lo que ya dijo Gabriela, siento que también es muy importante porque, o sea, nosotros como dimensión tenemos la parte biológica y esa parte biológica es lo que marca la parte social y psicológica. Entonces eso es súper importante porque ayuda también como a saber por qué se generan las conductas que los seres humanos tienen y a partir de eso poder intervenirlas de una mejor manera, porque si no se sabe qué pasa o por qué es nuestra dimensión o cómo se constituye esta parte biológica, no podemos llegar ni a analizar qué está pasando y mucho menos a intervenir de una forma adecuada. Entonces, como que toca saber estos fundamentos biológicos para que se pueda desarrollar lo que es una intervención psicológica o social. Tienes toda la razón, ¿no? Y no es que sean partes sino, independientes, sino que son partes complementarias en gran medida, ¿no? Cuando hablamos de lo biológico, de lo social y demás, en última lo que estamos hablando es de sistemas que se, o sea, es un entretejido de diferentes, como tú llamas, dimensiones, factores, variables, ¿sí? Y que no hay un punto en el que tú los puedas separar, ¿sí? Lo social es biológico y lo biológico es social, ¿sí? Por lo menos en los seres humanos, yo creo que en gran parte de los organismos vivos, ¿sí? Eso está entretejido, ¿sí? Porque la vida solamente puede existir en la medida en que hay organismos que interactúen, ¿sí? Y todo aquello como memoria, atención, relaciones, emociones, sentimientos, va emergiendo en ese entretejido entre la interacción y la biología, ¿sí? Entonces, saber sobre biología no implica negar o desvirtuar o reducir o deslegitimar los discursos de otras áreas de la ciencia o de la psicología. Decir que gran parte de la criminalidad, del gusto por la música, el gusto por la comida, el amor hacia los hijos, tiene que ver con la biología, no quiere decir que esté reduciendo a esto, porque también es no le quita el componente social, institucional, cultural, relacional, ¿sí? Entonces se complementa. Gracias, María Pau, María Juliana. Sí, sí, María Juliana. Hanna, cuéntame. Bueno, así como tú decías, pues abordar una sola postura de la psicología, en este caso si abordáramos solamente la parte social, pues estaríamos mirando hacia una postura reduccionista. Entonces, pues es importante para ahondar como en varias perspectivas y en varias dimensiones que nos haga como llegar todos hacia la misma resolución de un problema. Entonces, si nosotros pues complementamos todas las partes, pues va a haber una mejor respuesta y también pues porque tenemos que tener en cuenta los instintos, los reflejos, todas estas tendencias biológicas que pues nos van a hacer entender un poco más qué realmente se puede cambiar y qué realmente pues es innato del ser humano. Sí, por ejemplo, y algo que ya habían dicho varios de ustedes, ahí mientras yo voy hablando, van ustedes descifrando a ver qué esa imagen, ¿no? No sé si le ven algo extraño a la imagen que está en pantalla, todos los que están conectados, los que se conecten después, porque es que esa piedra volando se ve como rara, ¿no? Bueno, ya les voy a contar por qué esto es neurociencia. Entonces, muchachos, conceptos como el de innatez, a la luz de la psicobiología, en la actualidad ya no tienen sentido, ¿sí? Y son cosas que vamos a ver cuando veamos el tema de epigenética. Y no tienen sentido porque por mucho tiempo, principalmente durante anterior al siglo XX, ¿sí?, incluso la primera mitad del siglo XX, la postura básica, incluso entre los biólogos, era que anterior al nacimiento no había algo llamado vida. Sí, no había algo, no habían experiencias, que anterior al nacimiento no habían experiencias, ¿sí?
Y por lo tanto, los recién nacidos, los neonatos, al momento del nacimiento venían sin influencia de las experiencias. O sea, todo lo que se supiera, se hiciera, se conociera, al momento del nacimiento sería innato. Y con el surgimiento de la genética se pensaba que eso innato era el producto de un legado evolutivo que estaba codificado de alguna forma en los genes, ¿sí? Y eso fue lo que incluso es como el sentido común en la mayoría de las personas. Con el desarrollo de la psicobiología, de las neurociencias, de la neurociencia evolutiva, de la psicobiología evolutiva y el desarrollo, actualmente ese discurso ya no tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que anterior al nacimiento hay experiencias y hay aprendizaje y hay cambios en el desarrollo, ¿sí? Entonces, que decir innato ya no tiene ninguna validez, o sea, no tiene ningún sentido, porque antes era como que un innato, algo innato era como que era a priori, ¿sí? Como que el ambiente no tenía ninguna influencia, era completamente biológico, ¿no? Como tú dijiste, los instintos o algo así. Actualmente se sabe que no, que pueden haber comportamientos innatos, es decir, que se tienen al momento del nacimiento, que son aprendidos y que no están determinados biológicamente, sino que tienen que ver también con las interacciones que establece, por ejemplo, el feto en desarrollo durante el embarazo con su madre, ¿sí? Es más, y una pregunta fácil ya para introducirnos al tema, que es el tema que vamos a hablar más, de genética y epigenética. ¿Cuándo creen ustedes que el ambiente, la experiencia, comienza a tener influencia? ¿Qué creen ustedes? Ya les dije que durante el útero hay experiencias, ¿no? Pero ¿desde qué momento? María Juliana, cuéntame, ¿tú qué crees? Pues yo creo que desde que está en vientre, porque de hecho como solamente el hecho de que la madre, por ejemplo, se comunique con él, o que la madre como tenga este vínculo, sea afectivo, cualquier tipo de vínculo que está creando con el niño, ya el niño tiene este contacto con el ambiente, o sea... ¿En qué momento del vientre? ¿Desde la gestación? ¿Desde el que se unió el espermatozoide con el óvulo? ¿Desde que se forma el cerebro? ¿Desde que se forma el corazón? No sé. ¿Desde que se desarrollan los sentidos? No, exactamente no se me ocurre en qué momento, pero sí sé que debe ser muy temprano, porque el niño tiene que tener este como... se conecta mucho como a pesar de que no haya nacido como tal ya desde el vientre, pero no sé exactamente en qué momento. Listo, gracias María Juliana. Catalina. Tata, cuéntame, ¿tú qué piensas? Tengo el micrófono apagado. Yo no sé, pero yo creo que incluso antes de la concepción, por ejemplo, si... la mamá está saludable, si tiene como anorexia, o si tiene sobrepeso, o si tiene alguna enfermedad, como todas esas cosas, me parece que en el ambiente ya importan antes de que... muy bien, Catalina, me gusta tu forma de pensar. Sí es eso, con todo el desarrollo de la epigenética, por ejemplo, y lo veremos en la próxima, no sé, no creo que alcancemos a verlo, pero lo veremos más adelante, se sabe que la experiencia comienza a tener influencia desde antes de que a uno lo conciban. Porque lo que han vivido nuestros padres, incluso lo que vivieron nuestros abuelos, deja huellas en el genoma que son transferibles a las generaciones futuras y modulan, no determinan completamente, pero sí influyen de alguna manera en lo que somos, hacemos, pensamos, deseamos, ¿no? Entonces, tal vez ese toxito que tienes tú, esa locura, esos malos ratos que pasas, no son producto solo de lo que tú has vivido ni de lo que te hicieron tus padres, sino tal vez de lo que vivieron tus abuelos, ¿no? Ya le puedes echar la culpa a la abuela por, abuela, sí, usted, por haberse metido esas vainas ahora. Soy medio depre, soy medio loca, soy medio... Los ancestros influyen. Pero mira, esto le aporta a la psicología enormes herramientas de intervención preventiva o explicativa, y cambia, por ejemplo, lo que se hace con las personas, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la biología, ¿no? Que cree, o sea, remodela las teorías psicológicas. Gracias, muchachos. Bueno... ¿Qué vieron ahí? ¿Qué está pasando en esa fotografía que les estoy mostrando? Está al revés. Está en el agua.
Ah, no, ¿ya lo habías visto? No, pero es que ¿No no te le había pusiste? sentido y me volteé. Ah, no, hiciste trampa. Okay. Juliana, nos dañaste todo. Juliana. ¿Se la diferencia, muchachos? Al principio esto no tiene lógica, ¿no? Una piedra volando. Nuestro cerebro, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro es una máquina, entre comillas, es una máquina biológica, de predicciones. No sé si ya lo había dicho en la clase en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, para qué está hecho el cerebro, el sistema nervioso, el encéfalo? Para predecir, anticiparse a las consecuencias. Siempre él está prediciendo. Se sabe desde hace más de casi un siglo, no, como 70 años, que toda nuestra vida vive atrasada a medio segundo. O sea, todo lo que está pasando por su cabeza en este momento tiene un atraso de medio segundo con la realidad, ¿sí? Y por lo tanto, eso es muy riesgoso en términos de la vida, ¿no? De que nos ataquen de algo. Entonces, la única forma para podernos adaptar con ese atraso y además con y de aprender es hacer predicciones, ¿sí? Es el cerebro a través de la experiencia que hemos tenido, principalmente en la niñez, como ya hemos tocado, experimentado con piedras y demás, él ha aprendido a interpretar estas escenas. Y la lógica que lo más óptimo para el cerebro interpretar acá es que la piedra está elevada. Por alguna razón, la piedra está flotando. Esa es la primera interpretación que se hace, implícita. Claro, nosotros ya cuando lo ponemos la lógica, un pensamiento más racional, más, no está bien que las piedras floten, ¿no? Claro, ya Juliana se puso a hacer ensayos y me volteó la pantalla del computador o del celular y se dio cuenta que no es que la piedra esté flotando, sino que la piedra estaba en el agua. ¿Por qué no la vimos así desde un principio? Porque nuestro cerebro no está preparado para interpretar el mundo al revés. No, no estamos hechos para ver el mundo al revés. Pero si a nosotros tuviéramos unas gafas que nos voltee el mundo o andáramos de cabezas una semana, él aprende a ver el mundo al revés, él se adapta, ¿sí? A través de plasticidad cerebral y aprendizaje. Entonces, vea, explicar este tipo de ilusiones ópticas, de fenómenos, solamente es posible en la medida en que yo incluyo en mi discurso conceptos de neurociencias. ¿Cómo les pareció la ilusión óptica? ¿La han desinflado Muy todo? chévere. Listo, entonces ya pueden ir a jugar con sus papás, sus mamás, sus novios, amigos y demás. Y entonces apuestan algo, un shot al que la adivine, una hamburguesa, lo que sea. Muy bien. Entonces ahí ya nos introdujimos a más o menos a sobre qué trabaja la psicobiología. De acuerdo con John Pinel, la psicobiología se puede dividir en seis ramas, cinco ramas o cinco tipos de disciplinas o subdisciplinas, ¿sí? Tendríamos una psicología fisiológica que se encargaría de estudiar o de explicar el comportamiento a través de la manipulación del sistema nervioso central, del encéfalo, principalmente. ¿Cómo lo manipula? O sea, quitando pedazos, haciendo ablaciones, o introduciendo dentro del sistema nervioso, dentro del cerebro, fármacos, o introduciendo cables, electrodos, ¿sí? Y básicamente la psicología fisiológica trabaja es con animales. ¿Por qué? Porque no, o sea, se puede, pero no se debe hacer ese tipo de procedimientos con seres humanos, ¿no? O sea, yo puedo, pues, primero no me lo van a permitir en el comité de ética hacer una investigación con estudiantes para meterles cables en el cerebro, ¿no? Ya lo he intentado y no me han dejado. Me toca por debajo de cuerda. ¿Algún voluntario? No, mentiras. No se puede, a menos de que sea un tratamiento para una condición médica. Por ejemplo, tienes epilepsia, los medicamentos no te sirven, entonces yo te digo, si quieres te vamos a hacer una cirugía de cerebro, pero para eso tienes que permitir, antes de que yo juegue un ratico con tus cerebros, metiéndote cositas y grabando y haciendo cosas adentro, ¿no? O tienes una enfermedad terminal o algo así, entonces permíteme meterte fármacos, porque es como una terapia alternativa, es muy raro, ¿no? La mayoría de los trabajos se hacen con animales, ¿sí?
a través de algo de psicología comparada fisiológica, ¿sí? A mí en particular no me gusta esta disciplina, pero muchas personas, las que conozco y que respeto muchísimo, por ejemplo, en el laboratorio de los Andes, en el laboratorio de medicina y fisiología de la Universidad Nacional, en diferentes laboratorios en los que he estado trabajando, pues lo que más hacen es este tipo de procedimientos, principalmente con ratas. Tenemos la psicofisiología, que es donde yo trabajo principalmente, ¿no? Que la psicofisiología se encarga ya del registro, no tanto de la manipulación, se encarga más de registrar la actividad corporal, la fisiología del sistema nervioso, pero también del cuerpo, a través de sensores. No es invasiva, no mete cosas, no altera el sistema, simplemente registra. Un ejemplo de ello es el electroencefalograma, ¿sí? En este momento no tengo, bueno, de pronto trato de conseguir uno y de pronto más adelante hacemos una sesión de electroencefalografía. De algunas de las clases prácticas, yo les estoy avisando. O en neuropsicología yo creo que también se puede hacer. Bueno, saldrá el otro semestre. Esto estudia la relación entre la fisiología del cuerpo y el comportamiento. Entonces yo puedo estudiar el sueño, puedo estudiar, por ejemplo, los cambios en la respuesta galvánica de la piel, en la memoria, en la atención. Esto en este momento tiene una potencialidad enorme, ¿sí? Incluso yo les voy a enviar el enlace, yo voy a hacer una conferencia el otro viernes acerca de básicamente las aplicaciones de los nuevos dispositivos, en especial dispositivos móviles y dispositivos vestibles, manillas, relojes, ropa inteligente, que tiene sensores de tasa cardíaca, de respiración, de respuesta galvánica de la piel, no, del cerebro. Es muy difícil que sean manipulables, o sea, que sean móviles, sí, pero también de pronto en el futuro se tenga. Y estas smart gadgets, lo que sea, vestibles, en un futuro inmediato se van a usar para intervenciones, rehabilitaciones, etcétera. Por ejemplo, tienes un problema de ansiedad, te pongo la manillita, que es sensible a los cambios fisiológicos periféricos asociados con la ansiedad, y te envía colores, señales, pitidos, o está asociada con un computador, o con el equipo de sonido de la casa, o con el televisor, o con el internet, o con el celular, y tan pronto encuentres esas señales de ansiedad, te puede activar mecanismos de relajación, o mecanismos de entrenamiento, ¿sí? O puede activar alarmas que lleguen, por ejemplo, al sistema de salud, ¿sí? Por ejemplo, para soporte psicológico o algo así. Y tal vez en el futuro, no solamente en salud, sino para la comunicación social. Entonces, a través de psicofisiología podemos, por ejemplo, conectar los sensores de un reloj o de una manilla a una videollamada para transmitir sensaciones táctiles relacionadas con emociones. Entonces ya no solamente te voy a decir te amo, sino solamente te lo hago sentir físicamente, o yo lo puedo, o mi cuerpo reacciona a tus palabras y lo muestra en colores, figuras, formas, ¿sí? Entonces esto tiene muchas promesas a futuro. Además, por ejemplo, el BCI, de las interfaces cerebro-máquina, para controlar dispositivos a través del registro de ondas cerebrales, bueno, etc. Neuropsicología, que es muy fuerte en la Universidad Javeriana, que es básicamente el estudio de la relación entre la estructura del cerebro y los procesos cognitivos. Básicamente trabaja más con aplicaciones clínicas, con pacientes con la daño cerebral, afasias, apraxias, ¿sí? Recuerden que A es la pérdida de algo por un daño cerebral, y fascia, lenguaje, que es la pérdida del daño cerebral, praxia, el movimiento, la pérdida del movimiento por un daño cerebral, y así sucesivamente. La psicofarmacología estaría más relacionada con el estudio del efecto de los fármacos sobre el comportamiento. Entonces, en psicología, pues es fundamental para entender las drogas, para entender los psicofármacos, los tratamientos, el efecto del tinto, etcétera, ¿no? Y la psicología comparada, con sus vertientes genética, etológica, evolutiva, etcétera, pues me permite a mí estudiar o hacer la comparación con modelos animales. Bien, entonces este es el gran campo de la psicobiología. ¿Alguna pregunta?